es Santiago Carrera Quintero, soy consejero asesor y consultivo nacional de niños, niñas y adolescentes para el ICF, soy Coria del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente para la OEA y soy fundador de la organización Viajeros Entre Letras. Mi trayectoria como tal inició hace más o menos 4 años con los colectivos de ciudad en Pereira, con futuros dirigentes, con Todos por la Educación, con Reparqueando. Inicié con estos colectivos y después me fui motivando a ir haciendo parte de más organizaciones, de más procesos de participación. Entonces ingresé al Consejo Asesor y Consultivo Nacional y después de este pasé unos filtros para hacer Coria. Lo que me motiva mayormente es creer que nosotros, niños, niñas y adolescentes, además del futuro, somos el presente. Muchas veces lo que sucede es que nuestra participación no es real. Lo que yo busco es que se lleve una participación que sea del dicho al hecho. Es muy importante oír nuestras voces en el diseño de políticas de educación porque las vivencias son nuestras. Muchas veces los adultos creen que por el hecho de ser pequeños no tenemos la capacidad de generar argumentos reales y la verdad es que sí podemos. Y al tener nuestras propias vivencias, nosotros podemos encontrar las soluciones a estas. Lo que necesitamos son procesos de participación donde se permita escuchar nuestra voz. Si comprendemos que uno de los mayores propósitos debe ser generar un espacio en el cual los niños nos sintamos identificados, nos sintamos en paz, nos sintamos bien con los demás, sepamos reconocer las diferencias y además de esto se nos eduque en la empatía, en el ser. Así en el futuro se podrían formar ciudadanos integrales. Entonces creo que a nivel educativo institucional se crearía esto y a nivel nación, pues imagínate, una nación que reconoce a sus niños y adolescentes, que reconoce la capacidad que tiene, que forma espacios de participación, sería fundamental para acabar con muchas de las problemáticas que tenemos en este momento.